llevado al desierto por un hombre normal. En esta ocasión, él ascendió al cielo, pero llevando otra porción de su sangre para las espaldas de Dios, para... para hacer el mar del olvido, ya no con sangre animal, porque realmente no había un mar del olvido, sino hasta la ida de Jesús al cielo, para dejar ahí su sangre infinita, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y hacer un océano detrás de las espaldas de Dios, su Padre, a donde ahora todos nuestros pecados son echados en ese mar. Glorioso el santo nombre del Señor. Los santos del Antiguo Testamento no fueron al cielo, no fueron a la presencia de Dios, estaban guardados en un lugar que se llama el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque no había un mar para echar y deshacer sus pecados de ellos hasta el día de la resurrección de Jesús. Y cuando Él resucitó e hizo todo esto, entonces ya los vencedores del Antiguo Testamento pudieron salir, y ya los pecados de todos, de todas las edades, ya pueden ser echados ahí en ese mar, y perdonados y olvidados, perdonados y olvidados, perdonados y olvidados. Entonces Él ascendió en este día, en este lugar. ¿Eh? Parece que es el mismo día. Ahí está su sangre. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y lo llevó allá. Vamos a Miqueas 7:19. Miqueas. Un librito chiquito. Miqueas 7:19. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará. Tiempo futuro, no en ese tiempo del Antiguo Testamento, está hablando en el futuro. Y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. ¿Qué mar? ¿Atlántico? ¿Pacífico? ¿El mar de la India? ¿Cuál? El mar del olvido que su hijo un día iba a producir con su propia sangre. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ahora vamos a Hechos 1. Bueno, regresamos. ¿A dónde pasó esto? ¿A dónde? ¿En qué ciudad estuvo aquí? Cuando ascendió. Acabamos de leer. Okay. Vamos a Hechos capítulo 1. Versículo 1, versículo 2. Dice, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, fue escogido, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles por 40 días. Por 40 días. Hablándoles del reino de Dios. ¿Pueden imaginar hablando con Jesús resucitado? Qué tremendo. Qué tremendo, tremendo, tremendo. Entonces aquí sigue diciendo, y estando juntos, les
mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces, sigue hablando aquí, en versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado una segunda vez. Fue alzado. Entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén. ¿De dónde? ¿De Betania? ¿Del monte de qué? ¿Monte? ¿Monte Olivar? ¿Monte Olivar? ¿Monte de Olivet? El cual está cerca de Jerusalén, camino. Y entrados subieron al aposento alto. En el otro, ¿qué hicieron? En esta ocasión, ¿qué hicieron? Cuando subió. La primera vez que subió, ¿qué hicieron? Cuando subió de Betania. ¿Ah? Fueron a Jerusalén y andaban vociferando por todos lados. Jesús vive, Jesús resucitó, Jesús fue al cielo, Jesús andaban ahí en Jerusalén haciendo y hablando de las hazañas y de los milagros y las maravillas de Dios. Amén. Pero en esta ocasión, ¿a dónde fueron? Al aposento alto. Aquí fue en Betania y aquí fue en el monte de los olivos, el monte Olivet, tienen diferentes nombres. Y pueden, cuando lleguen a casa, buscar en un mapa y pueden ver que Olivet y Betania son dos lugares separados. No es el monte adentro de Betania o algo así, que podría ser la misma ascensión, el mismo lugar. Y esta tercera vez que ascendió, todavía está allá a la diestra del Padre. Esa vez ya llegó y dice, ahora sí, no regresará hasta que regrese en las nubes, ya con gran gloria de su Padre, ya como el victorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Como lo han visto subir en esta ocasión, ya vendrá en otra ocasión. Y entonces esperamos ya su cuarta venida. Bueno, aquí es 1, 2, 3, 4. Su cuarta venida aquí a esta tierra para nosotros. Bendito su nombre. Y ojalá que estemos en ese ejército con Él, porque Él proveyó la sangre. Y no hay pretexto, no hay razón, no podemos decir no puedo vencer, porque el de pies seguros subió al cielo dos veces para llevar la sangre, para cumplir, para poner su propia sangre en el arca del Padre, aplacando la ira de su Padre, y otra vez subió para llevar su sangre a las espaldas de su Padre, para hacer un mar a donde nuestros pecados son echados. Bendito el nombre de Él. The sure-footed Jesus went up that mountain y está sentado allá esperando regresar, y quiere subir ese monte con nosotros, quiere que vayamos arriba de ese monte con Él. Y Él proveyó un camino abierto, un camino pleno que podemos pasar, podemos atravesar y podemos llegar con seguridad al trono de Dios. No tenemos que ir a un sacerdote para que ponga un animal, para que interceda por nosotros, para que el sacerdote entre y lleve mi mensaje a Dios. Yo ya tengo un camino a donde yo personalmente dejo mis pecados y puedo entrar aquí para hablar a mi Padre directamente, y seguro de que no me va a matar con un relampagazo, porque mis pecados han sido perdonados y mis pecados han sido olvidados, remitidos, y hay una reconciliación entre Dios y yo.
ahora a causa de la sangre de Cristo Jesús y a causa de la obra de Él, que Él cumplió a la letra de la ley. Aún como dos machos cabríos hicieron la obra año tras año tras año tras año. Imaginen cuánta sangre derramaron en esos sacrificios cada año. La sangre de Jesús ya hizo un océano donde ya todos nuestros pecados son olvidados. Muchas veces hablamos del perdón, pero olvidados. Y esa sangre está ahí para nosotros, para que nosotros aprovechemos para nosotros mismos. Pero también, si necesitamos perdonar a alguien, hay sangre para darme la capacidad de perdonar. Si yo tengo problemas de olvidar las maldades que me han hecho, yo tengo sangre de olvido que puedo aplicar sobre mi corazón para olvidar las ofensas contra mí. Cada vez que el sacerdote pasaba por esa cortina, estaba siendo tocado por la sangre del olvido y la sangre del perdón. La sangre del perdón y la sangre del olvido. La sangre del olvido y la sangre del perdón. Cada vez que entraba y salía del lugar santísimo, como Dios recordándole, yo puedo darte esa sangre. Yo puedo, yo ya puse esa sangre, ya para nosotros, yo ya puse esa sangre. Y volvemos al mismo punto, yo no puedo, yo no tengo nada, yo no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia, no tengo desarmador y pinzas para sacar esas cosas de mi vida. Pero hay una sangre poderosa que lo puede hacer. Y esa sangre fue por el Hijo de Dios, que cumplió a la letra la figura y la sombra de su padre, que su padre había puesto en el Antiguo Testamento. Y esta es una de las razones que me encanta este mensaje, porque todo encaja y hay respuesta para todo. Gracias a Dios por esta lección. Ha sido una bendición para mi vida por años, sabiendo que el Señor Jesucristo hizo esto por mí. Y nada más pienso en el chivo expiatorio. Así lo decimos en español, Azazel es el chivo expiatorio. ¿Qué se fue? ¿Qué parte de Jesús se fue para nunca regresar? Una parte de sí mismo acompañó a ese Señor. Se fue para nunca regresar. Para que yo pueda tener paz con Dios. Y otra vez, atonement en inglés significa at one ment. Significa reconciliación, significa unión. Todo, mucho, mucho en esto tiene que ver con el ser uno, el ser uno, el ser uno, el ser uno. Regresar a la unidad, regresar a la unión que perdimos a causa de romper su ley, rechazar su autoridad, escupir sobre su comida, romper su palabra a cada rato. Dios tiene perdón y olvido. Aleluya. Y esto no es para poder pecar atrevidamente, no es para decir, oh, entonces, le echan a su espalda, pues como, ya lo voy a hacer más, lo puedo hacer más, pues, ¿qué le hace? Puede ser que, como muchos en este día, mueren así sin pensar que iban a morir. Muera en su pecado. No lo hagan con presunción, no lo hagan. Pero sí, por la flaqueza de la carne, tropezamos. Entonces, hay una sangre, hay un Salvador. El mismo Hijo de Dios a la diestra, intercediendo por nosotros, para que nosotros lleguemos hasta lo máximo. No solamente a la salvación, no solamente perdonar los pecados, sino esta misma sangre en muchas otras ofrendas era para sacar las cosas en nuestra vida. Y no tenemos sangre de chivo, sangre de bueyes, sangre de palomas. Nosotros tenemos la sangre viva, resucitada, victoriosa, vencedora. El Señor Jesucristo. Tenemos la sangre más poderosa. Y de esa sangre hay muchos, 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 muchos misterios. Un día entenderemos. Ustedes pueden comprar el libro de la sangre de la hermana Hicks. Háganlo. Los que hablan inglés son 4 o 5 libros sobre el primer punto, del primer punto. Una estatura de como 20 puntos, 4 libritos, para que imaginen la extensión del tema de la sangre.
Y eso es lo poquito. ¿Cómo será en la eternidad cuando entendemos la grandeza de la sangre de Él? Alabado su nombre. ¿Pueden ponerse de pie y darle una alabanza fuerte por lo que Él hizo por ustedes? ¿Por mí? ¿Pueden darle un grito de victoria, un grito de alabanza? ¿Un aplauso? Bendito el santo nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. ¡Woo! ¡Shabbat! Aleluya, aleluya. Bendito, 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 bendito. Santo el Señor, santo el Señor. Elías, Elías. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, aleluya. Santo el Señor, aleluya. Poderoso, 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 poderoso. Glorioso el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Santo el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Santo el Señor, aleluya. 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 No hay que inmolar el cordero otra vez. Ya está inmolado. Amén. Aleluya. Ya no hay que inmolar el cordero otra vez. Ya no hay que poner su sangre en el portal. Aleluya. Cristo ha tomado el